Vamos a ver, el Partido Popular en Andalucía está trabajando en conocer de primera mano los hechos, pese a que no consta denuncia alguna en este caso, ni pública ni privada. Eso es lo que nos diferencia con respecto a Sumar y al Partido Socialista. Aún así, las partes han sido contactadas para conocer esas informaciones y en las próximas horas llegarán las conclusiones una vez que se pueda contactar con las partes que han sido citadas en una información de la que, desde luego, no conocemos si se da la veracidad, ¿no? Por lo tanto, seamos cautos, ¿no? A mí me gustaría que el Partido Socialista actuase de igual forma, ¿no? Y me gustaría leerles un tuit de Elisa Abril dirigido a Pedro Sánchez en el que acusa al Partido Socialista de intentar silenciarla. El edil denunciado ha sido condenado por acoso al ex líder de Juventudes Socialistas. Elisa Abril, pese a ello, la Ejecutiva no ha tomado medidas por parte del Partido Socialista, pese al tuit de esta persona, que dice así: «Hola, Sánchez Castejón. Denuncié internamente y después en el juzgado. El partido me pidió amablemente que retirara la denuncia por el daño al partido. ¿Adivinen quién no actuó?». Bueno, pues este es el Partido Socialista y así se las gastan, ¿no? Lo digo porque hemos escuchado unas declaraciones del señor Espadas pidiendo una contundencia al Partido Popular sin que nos haya dado tiempo a verificar los extremos de esa información, cuando el Partido Socialista parece ser que recibió denuncias directas y que efectivamente no actuó.